Apagas el micrófono. Buenos días. Vamos a esperar, chicos, que ingresen sus demás compañeritos, ¿sí? Así comenzamos nuestra clase, ¿de acuerdo? Hola, Miss. Hola, Rodrigo, mi amor lindo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Ya, mamá. Gracias Hola, a Dios, Miss. Bien, mi amor. Hola, hola, chicos. Ok, ahí está. Ahí vamos. Buenos días, Luis. Buenos días. Hola, hola. Ya vamos a iniciar, chicos. Solo que ingresen sus demás compañeritos. Iniciamos, ¿de acuerdo? Chicos, vamos. Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Hola, Manquita. Buenos días. Fátima, buenos días. Bianca, buenos días. Rodrigo, buenos días. Enrique, buenos días. Valerie, buenos días. Matías, buenos días. Y está llegando por ahí tarde. Ok. Bueno, chicos, me alegra mucho verlos otro día más. Ya llegamos a viernes. Qué rápido se fue la semana, ¿verdad? Levanta la mano quien dice que sí se fue rápido la semana. Bien, bien, muy bien, y sentimos la semana, chicos, y ya se nos fue, qué rápido, ¿verdad? Y así se nos van a ir los días y los meses, y cuando miremos acabamos el ciclo escolar. Ok, buenos días, Darlene. Hola, Isabela, buenos días. Por ahí está llegando Jocelyn también. Hola, mi amor lindo. Ok, chicos, vamos a iniciar primero dándole gracias a Dios por este hermoso día que nos ha dado. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Vamos a iniciar entonces con la oración. Hoy sí está Amandita con nosotros. Amandita, ¿nos ayudas con la oración? ¿Sí? Manitas juntas, todos manitas juntas, ojos cerraditos. Vamos a platicar con Papito Dios. Señor Jesús, muchas gracias por este lindo día. Amén. Amén. Ok, gracias, Amandita, por esa linda oración. Vamos a iniciar entonces, nos vamos a poner de pie y vamos a comenzar. Vamos a cantar la canción de buenos días, luego cantamos canción de buenos días y luego iniciamos con nuestro tema, ¿de acuerdo? Nos ponemos de pie para quitarnos ese frío, porque hay un poco de frío, ¿verdad que sí? ¿Verdad que hay frío? Hoy se amaneció muy frío, debemos de abrigarnos bien, chicos, ¿oyeron? Ahí se abrigan porque así no se me enferman, por favor. ¿Ok?
acuerdo? Ok, nos ponemos de pie y vamos con la canción de Buenos Días. En este momento, si puedes abrir su micrófono para cantarla. No quiero escuchar cómo cantan, chicos. A la cuenta de tres, canción de Buenos Días. Uno, dos y tres. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Yo muy contento amanecí de mañanita, me levanté, lavé mis manos y mi carita también, ojos y mi boquita y cariñito. Desayuné un abrazo a mi madre, gracias, me vine aquí. Ahora maestra, yo voy de ti, este saludo presento a usted. ¿Bueno? ¡Buenos días! A ver, yo quiero que se saluden entre ustedes, compañeritos. Sí, les voy a dar un minuto para que saluden a sus compañeritos, ¿les parece? Abran su micrófono y van a decir, buenos días, compañeritos, o si quieren saludar a alguien específico, a la amiga, al amigo, se vale, tienen un minuto, vamos, pues, quiero ver que se saluden mis chicos. A ver, hola, dice Rodrigo, no prende el micrófono, solo dice hola, igual Matías. Ay, qué chiviado, ¿verdad? Están chivialitos. Ok, mis amores. Entonces, ahora sí, iniciamos. Vamos a quedar aquí paraditos. Hola, Angelito. Fresquecito, Angelito. Buenos días. Okay. Hola, mi amor. Ok, entonces en este momento nos ponemos de pie. Los que se me sentaron, van a poner de pie porque vamos a hacer la actividad inicial de nuestro tema. Ok, vamos a hacer movimientos articulatorios, ¿sí? Los movimientos que nos van a ayudar para pronunciar fonemas o pronunciar el sonido de las vocales o letras cuando nosotros hablamos, ¿sí? Para preparar nuestra boquita, para poner a hacer ejercicio nuestra boquita. Nuestra boquita es como una cajita, ¿sí? Ok. Nuestra boquita hoy está cerrada, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestra boquita. Cerramos nuestra boquita. Primer ejercicio. ¿Cuál hojita? Ok, no, boquita, no hojita, boquita. Ok, primer ejercicio. Voy a cerrar mi boquita y voy a presionar mis labios. Voy a presionar mis labios lo más que yo pueda, ¿sí? Miren cómo está presionando la mis labios. Muy bien. Otro ejercicio. Ahora vamos a inflar nuestras mejillas. La clase anterior las inflamos una por una. Vamos a iniciar primero despacio. Inflando. Luego inflota. Y poco a poco yo voy a ir haciendo así. Cuando yo haga así es porque lo vamos a hacer despacio. Si mi manita va haciéndolo más rápido, también va a ser más rápido el aire de mis mejillas, lo paso de un lado a otro. Y si digo más rápido, ¿sí? La velocidad va a ir en mi mano. Ok. Rectos así para que nos salga bien el ejercicio. ¿Listos y preparados? Un poco más rápido. Más rápido. Más rápido. Pero tiene, yo quiero ver la manita y que estén inflando mejillas, ¿sí? Rápido, a ver, voy a dejar la manita, bajemos la manita. Ahora solo inflamos mejillas rápido de un lado a otro. Muy bien. Ahora, escúchenme, yo voy a enseñarles un objeto y ustedes con la mejilla inflada van a tratar de decirme el nombre de ese objeto, ¿sí?
Por ejemplo, si yo les enseño el mouse, ustedes van a decir mouse. ¿Será que se puede hablar? ¿Sí se puede? Ok. Solo un objeto vamos a ver. ¿Listos y preparados? Abran sus micrófonos y van a intentar decirme el nombre del objeto que yo les voy a enseñar inflando mejillas. ¿Sí? Ok. ¿Listos? Abran micrófono. Uno, dos y tres. Infle mejillas. Pachón. Bueno, la verdad que cuesta un poquito hablar con las mejillas infladitas. Muy bien, chicos. Último ejercicio. Ahora sí, apaguemos micrófono. Último ejercicio. Mi lengua la voy a sacar. Abre puerta y la saco. Luego la meto. Lo más que pueda sacar la lengua. 10 veces. Ok, Jocelyn, mi amor, no estoy perdiendo tu micrófono, mi amor lindo, hasta que yo te indique, ¿de acuerdo? Necesito que me revises la conexión de tu micrófono, si está Papito o tu hermanito ahí, porque cuando lo prendes se oye interferencia. Ok, iniciamos entonces, 10 veces. Muy bien, qué bonito, muy bien chicos, ya se pueden sentar, ahora vamos a iniciar con nuestro tema. El día de hoy les traigo una lectura, sí, yo la voy a realizar, ustedes van a poner mucha atención y van a escuchar, escuchen con atención porque luego vamos a responder unas preguntas que la misma hacía, ¿de acuerdo? Ok, ya llegó Sheila por ahí está llegando Nicole, buenos días, entonces, listos y preparados. Escuchen. Hola, Miss. Hola, Nicole, buenos días. Nuestra lectura se llama La lección de Mateo. La lección de Mateo. Recuerden el nombre. La lección de Mateo. Enrique, mi amor, necesito que me apagues tu micrófono, por favor, ¿sí? Ok. Sí, lo apago. Ok, así. Así me pueden escuchar a mí. Gracias, mi amor lindo. Muy bien. Comenzamos. La lección de Mateo. Un día, el pequeño Marco a todos sus amigos invitó y estaba muy emocionado. Y un juego se inventó. Cada niño, para pasar la bola por el arco, él se inventó un juego que era pasar la bola por el arco. Mateo, su mejor amigo, el mejor amigo de Marco, que se llamaba Mateo, muy triste, de último quedó, por ser el niño más alto y al final de la fila se colocó. Como era el niño más alto, fue el último en colocarse, porque los estaban ordenando de pequeño, el más pequeño al más grande. Con todas sus fuerzas, Mateo pateó la bola, imagínense pateando la bola a Mateo, así como cuando juegan fútbol. Cuando al fin su turno le tocó, después de haber hecho toda la cola, porque era una inmensa cola, era su turno. Un gol con mucha alegría anotó. Cuando él tiró la pelota, ¡fuu! A la portería y gol. Muy feliz Mateo llegó a su casa y sin lugar a dudas, una buena lección aprendió. Que no importa tu lugar, siempre vales y serás muy triunfador al final. ¿Sí? Y a tu equipo vas a apoyar. Esa fue la lección de Mateo ese día. Que él aprendió que no importa que seamos el último en participar o que no participemos al principio y participemos al final, porque lo importante es participar. Y a veces vamos a ganar y a veces no vamos a ganar. Esa fue la lección importante de Mateo. ¿Qué les pareció? ¿Será que la lección de Mateo es interesante o no es interesante? ¿Sí es interesante o no es interesante? Interesante. ¿Verdad que sí? ¿A quién le gusta participar cuando van a piñatas y les gusta participar? Levanten la mano. ¿A quién le gusta participar?
están en las piñatas, en las fiestas, muy bien, bajen la mano. ¿Y a quién le gusta ser el primero en participar? ¿A quién le gusta ser el primero? Ajá, bajen la mano. ¿Y a quién le gusta ser el último en participar? El último. Ah, no a todos les gusta ser el último, ¿verdad? Estamos acostumbrados a veces de ser los primeros y cuando a mí no me toca, yo me enojo y lloro y remato con mi mami, me enojo con mi mami, con mis hermanitos, con mis primitos y todo. Y no debe de ser así porque en la lección de Mateo dice que él, a pesar de ser el último, él participó y cuando él partió, echó el gol. Y había sido el único que había echado el gol. Por eso es muy importante, chicos, y debemos de tomarlo muy en cuenta, que no siempre vamos a ser los primeros, ¿sí? A veces vamos a ser los del medio, a veces vamos a ser los últimos, pero vamos a valer igual y vamos a tener la misma oportunidad, ¿de acuerdo? Un mensaje muy importante para el día de hoy, viernes. Bueno, ahora sí, vamos a buscar entonces el libro de comunicación, la página 13. Página 13 de nuestro libro de comunicación. Les voy a compartir pantalla para enseñarles qué página es la que vamos a trabajar en este momento. Es esta página, página 13. Si alguien no tiene su libro, chicos, puede trabajar en otra hoja aparte con las actividades similares a las que Dani se está haciendo con mis compañeros, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a esperar que todos estén ya con su página. Ya libro abierto, página 13. Disculpe, ¿es el amarillo o es el morado? Es el morado, mi amor. Es el morado, es el de comunicación. Me gusta cuando me van preguntando porque yo sé que ustedes manipulan sus cosas muy bien. Ya qué bonito. ¿Ya lo tienes? Vamos a esperar entonces que tus compañeros todos estén en esa página. Página 13, la página que tiene la misa en pantalla. Página 13. Y ya lo tengo. Ok, mi amor, vamos a esperar. Voy a dejar de compartir pantalla acá para ver si ya todos tienen su libro y están sentados. Me hace falta que esté en su lugar muy bien, Bianca. Me hace falta que esté en su lugar, Valerie. Nicole, necesito que me prendas tu cámara. Allá, ya te veo, Valerie. ¿Y qué página es, hijo? Página 13, mi amor, del libro de comunicación. Te voy a volver a compartir la pantalla. Hola, Emma, no te había saludado, mi amor. Buenos días. Ok, listos. Primera instrucción. Observa la imagen y circula a Mateo. ¿Quién creen ustedes que es Mateo de ellos dos? ¿Quién creen ustedes que es Mateo? El primero. ¿Será el primero? ¿El de pelito y cafecito como rubis, como castañito? ¿O el de pelo café? ¿Cuál será? ¿Será este o este? ¿Cómo vamos a saber cómo es Mateo? Pongan atención. Miss Mateo es el primero. Muy bien. Si nosotros buscamos la lectura de la página 12, vean, la lectura que yo les conté de la página 12, están cómo se ordenaron los niños. Está la niña, está otro niño y el último es Mateo. Entonces, ¿en dónde está el niño igual a Mateo en la otra página? Vamos a encerrar en un círculo, ¿sí? Encerrar en un círculo con crayones, si ustedes tienen crayones cerca. ¿Quién es Mateo? ¿El primero o el segundo? Matías dice que es el primero. ¿Todos dicen que es el primero? ¿Están de acuerdo? Sí, entonces vamos a circular a Mateo. Ok. Con el color que tengan ahí cerca. Muy bien. ¿Listo, mío? ¿Podemos hacer con lápiz? Sí, mi amor, lo puedes hacer con lápiz. No tengas pena. Puede ser con lápiz, no tengas pena, o con crayón. Ok, número 2, circula al niño que está en la posición que ocupó Mateo en el lugar, al jugar. Mateo ocupó la última posición. Entonces, de los niños que tengo ordenados aquí, ¿qué niño es el que está ocupando el lugar de Mateo? ¿La niña o el niño que tiene el balón? El niño, el
que tiene el balón. Ok, entonces yo al niño lo voy a encerrar en un círculo. Muy bien. ¿Mis pueden ser los dos? El niño que está ocupando el lugar de Mateo es el que tiene el balón, mi amor, el que tiene la pelota. ¿Ya lo viste? Porque es el último en la fila. ¿Ya está? ¿Sí? Ok, número 3. Pinta la pelota que usaron los niños para jugar. ¿Qué pelota usaron? ¿Usarían esta que puede ser de líneas? ¿Esta? ¿Una de fútbol? ¡Que tiene cuernos! Sí, la de fútbol. Entonces ustedes van a colorear esa pelota de fútbol. Sí, así como puede ser la pelota de fútbol. Todos coloreando en este momento la pelota. La pelota de fútbol. Muy bien. Solo la pelota de fútbol, vamos a colorear. Bien bonito, sin salirme de la línea. Ya, Miss. Muy bien. Vamos a esperar. Ya, Miss. Ok, gracias. Ya van por el 4, Miss. No, mi amor, vamos por el 3. Vamos aún por el 3. No te preocupes, vamos por el 3 aún. Ya terminé, Miss. Ok, vamos a esperar entonces, mi amor. Vamos a esperar ya que termine. Ya terminé. Muy bien. Vamos a esperar que termine. Ya terminé. Ok, vamos a esperar que terminen todos. Muy bien. Y número 4. Aquí sí vamos a usar lápiz. Aquí sí vamos a usar lápiz. Número 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar y luego pintar el rostro de Mateo al llegar a la casa. ¿Cómo se sentía Mateo cuando llegó a su casa? ¿Se sentía feliz porque había anotado un gol o se sentía triste? ¿Cómo se sentía? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Feliz! Ok, entonces vamos a dibujar la carita feliz de Mateo y vamos a colorear su rostro. Recuerden que para colorear, yo voy a colorear la cara de las personas. ¿De qué color? ¿De qué color puedo colorear las caras de las personas? ¿Color piel o color rosado? No vamos a pintar caras rojas, verdes, amarillas. Ok. Entonces ahorita todos coloreando el rostro, completando el rostro de la cara feliz de Mateo y coloreamos, ¿de acuerdo? No me van a enseñar el libro hasta que la Miss indique, porque todos al mismo tiempo vamos a levantar el libro cuando la Miss lo indique, ¿de acuerdo? Porque ya es la última parte de esta página. Ya, Miss. Ok, entonces vamos a esperar. Mira. Ok, vamos a esperar, mi amor, entonces, cuando yo dé la instrucción, todos van a levantar su libro para poder revisarlo, ¿de acuerdo? Está bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Solo me van poniendo una manita, van levantando la manita los que van terminando para que me quede a mí bien en la pantalla que ya terminó y así. Cuando tengan todos su manita virtual levantada, yo voy a saber en qué momento pedir que todos levanten el libro. Muy bien, ya tengo dos manitas levantadas. Mano virtual, mi amor, Nicole, busca ahí entre los iconos, mi amor, hay una donde dice reacciones. Ahí puedes levantar tu manita. Ahí en la pantalla de tu teléfono, mi amor. Sí, hay una parte donde dice reacciones. Entonces tú pones ahí y te va a salir para levantar la mano. Okay. Ya terminé, Miss. Muy bien, Bianca. Levanta la mano, mi amor. Muy bien, Isabela. Ya tengo ya 3, 4, 5, 6, 7.
Ok, muy bien, Isabela. Ahorita vamos a calificar. Permitirme un poquito, no voy a calificarles a todos. ¡Sí, ya terminé! Ok, van levantando su manita. Sí, ya terminé. Muy bien, Darwin. Va levantando la manita, solo me hace falta. Ahí está, Nicole. Muy bien. Me hace falta solo Emma. ¿Cómo va, Jocelyn? ¿Ya terminaste, Jocelyn? Okay. Sí, ya terminé. Muy bien, solo vamos a esperar que termine Emma y vamos a revisar, vamos a calificarles a todos de una vez. Muy bien. Sebas, hola Sebas, prende tu cámara, mi amor, está llegando Luisito. Hola Sebas, ¿cómo estás Sebas? ¿Cómo amaneciste? Bien, mis. Qué bueno, mi amor lindo. Ok, entonces en este momento todos levantamos el libro y voy a revisar. Hasta que yo no mencione su nombre, usted no va a poder bajar su libro, ¿de acuerdo? Todos levantando su libro en pantalla con la hoja que trabajaron, hasta que yo diga revisado y su nombre puede bajar el libro, ¿de acuerdo? Ok, comienzo entonces. Amandita, revisado, puedes bajar tu libro. Bianca, qué bonito Amandita y Bianca. Revisado, Bianca. Angelito, muy bien, revisado. Rodrigo, muy bien, revisado, Rodrigo. Fátima, muy bien, Fátima, revisado. Enrique, muy bien, Enrique, revisado. Matías, muy bien, revisado. Darlene, muy bien, revisado. Isabela, revisado, muy bien. Nicole, revisado, muy bien. Valerie, revisado, muy bien. Sheila, muy bien, revisado. Emma, revisado, muy bien. Ashley, revisado, muy bien. Ya les revisé a todos. Muy bien, chicos, los felicito. Luisito, acabas de ingresar. Luisito, trabajamos. Vamos a dejar pendiente, Luisito, para que trabajes tú después. La página número 13 del libro de comunicación. Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, ahora chicos, si se dan cuenta, voy a bajar la mano de aquí, de todos los que levantaron la manita. Bueno, si se dan cuenta, Mateo estaba de último porque tenía una característica en común. No lo pusieron de último por gusto, lo pusieron porque lo fueron ordenando por tamaños y él era más alto. Entonces, le tocaba de último. Había niños que estaban más bajitos, que eran más bajitos. Otros que su estatura era media, ¿sí? Eso quiere decir que todos los niños tenemos características diferentes, ¿verdad? Yo aquí tengo niños en la clase, niños que son canchitos, niños que son ojos claros, niños que son, tienen el cabello café oscuro, niños que son con pelo castaño, otros que son medio colochitos, otros que son colochitos, otros que son pelo liso, otros que tienen sentido de humor, otros que son más serios, ¿sí? Pero siguen siendo niños, todos son niños, niñas y niños, pero hay características personales diferentes, ¿sí? Como les hablaba en un tema anterior, si todos fuéramos iguales, uy, qué aburrido, porque hiciéramos lo mismo. Pero como todos somos diferentes, hacemos diferentes cosas, ¿verdad? Vamos a ver, Bianca, ¿cuál es tu actividad favorita? ¿Cuál es tu actividad favorita, Bianca? ¿Cuál es tu actividad favorita para hacer en tu casa? ¿Jugar, cocinar, dormir? A ver, Bianca, ¿cuál es tu actividad favorita? Tengo un micrófono abierto, vamos a ver de quién es. Aquí está. Bianca, ¿cuál es tu actividad favorita, Bianca? Cuéntanos, ¿dormir, comer, jugar, estudiar? Vamos a escuchar también a Enrique, ¿cuál es tu actividad favorita? Bianca y Enrique, nos van a contar cuáles son sus actividades favoritas. La mía es cantar y bailar. ¡Wow! Cantar y bailar, dice Enrique. A él le gusta cantar y bailar. Y puede que a otros compañeros no les gusta cantar y bailar, ¿verdad? Entonces él tiene... ¡A mí también!
Muy bien, a Rodrigo dice que también. Muy bien. Excelente, muy bien. Ok, entonces en este momento, muy bien, Bianca, ahí tienes tus actividades favoritas. Vamos a buscar la página número 15, siempre de ese mismo libro. Denle la vuelta a la página y seguimos con esa página, con ese libro, perdón, en la página número 15. Ok, dice, dibújate en el espacio central y alrededor. Dibuja o pega recortes de tus gustos o actividades favoritas. Eso es lo que vamos a hacer. En el cuadro que está aquí al centro, nos vamos a dibujar a nosotros, el rostro de nosotros. Puede que se dibujen solo la carita o el cuerpo completo, ¿sí? Y aquí alrededor van a pegar las imágenes que les pedí para el día de hoy de sus actividades favoritas. ¿Sí? Les pedí tres imágenes. Y en este momento, en lo que ustedes están trabajando, yo voy a ir preguntando qué actividad favorita es de cada quien. ¿Sí? Creo que no nos da, solo nos está marcando ya 8 minutos. Si no nos diera tiempo, chicos, en el próximo periodo que tenemos a las 10, seguimos repasando. Seguimos trabajando con esto, ¿de acuerdo? Ahorita trabajen, yo voy a ir preguntando cuáles son las actividades favoritas de cada uno y usted me va a ir diciendo fuerte para que sus compañeros escuchen cuáles son sus actividades favoritas, ¿de acuerdo? Recuerden que es muy importante que ustedes estén participando. Ahorita voy a ver, tengo un mensaje. Ok, Luisito. Luisito, trabajamos la página número, hicimos la lectura de la página número 12 y la página número 13 es una comprensión lectora de esta lectura. Entonces, sería de que le leyéramos a Luisito esta lectura y luego Luisito fuera respondiendo las preguntas de la página 13. Y ahorita estamos trabajando la página 15. ¡Vamos, Luisito! Ya hoy es viernes, mi vida. Sí, vamos a trabajar en este, luego descansas. Y seguimos a la 10, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, Amanda. Dime tus actividades favoritas, Amanda. Fuerte, Amanda. Recuerden tener listas ahí sus actividades favoritas. ¿Jugar? ¿Qué más? ¿Cantar? Ok. Tengan listas sus actividades favoritas y cuando la Miss pregunte, usted me dice, me responde rápidamente. ¿Sí? Miss, todavía yo no la he pegado, claro. Ok, mi amor, no te preocupes, Angelito. Solo estoy preguntando ahorita las actividades en las que ustedes están trabajando. ¿Sí? Ok. Bianquita, dime cuáles son las actividades que tienes ahí. ¿Qué actividades son las favoritas según tus recortes? Cuidado con la goma, Bianca. Matías, en lo que Bianca nos responde, Matías, dime tres actividades, las tres actividades que tienes ahí cerca. Vamos a ver tus actividades. Solo tus actividades, dímelas, ¿cuáles son? Solo dime tus actividades. Estas actividades. Ajá. Sí, solo tus actividades, solo dímelas. Es jugar pelota. Ajá. Es jugar bicicleta. Ajá. Y también ir a mi colegio. Muy bien, Matías, excelente. Rodrigo, cuéntanos, solo dinos cuáles son tus actividades, Rodrigo. Solo menciona tus actividades. Las que pegaste ahí, o las que tenía cerca. A mí me gusta. Ver teléfono. ¿El teléfono? Ajá. ¿Qué otras actividades son tus? Leer, muy bien. ¿Y la otra? Jugar pelota. Jugar pelota, muy bien. Esas pégalas alrededor del cuadro donde tú te dibujaste. Ok. Vamos ahora con Enrique, dinos otras actividades. Ya, ya. Ah, muy bien, Bianca. Ok. Una actividad más, ya no mencionaste dos, dinos una. ¿Ya nos dijiste cantar, bailar?
Jugar pelota y jugar monopatín. Ah, muy bien, pelota y monopatín. Muy bien. Angelito, solo dinos tus actividades, mi amor. Solo dinos tus actividades favoritas. Jugar play y ir al parque. Ok, muy bien. David, dinos tus actividades favoritas. Solo dinos tus actividades favoritas. Jugar con mi primita, jugar con bicicleta y meterle. Ok, muy bien. Isabela, cuéntanos tus actividades. Muy bien, Darling. Isabela, cuéntanos tus actividades favoritas. Tres actividades favoritas, mi amor lindo. Para pintarlo. Jugar. Ajá. Y bailar. Muy bien, jugar y bailar. Wow, tengo bailarinas aquí. Muy bien. Jocelyn, dinos tus actividades favoritas. Dos actividades favoritas, Jocelyn. Ok, Jocelyn está trabajando. A ver, Emma, dinos dos actividades favoritas, Emma. Rápidamente. Dos actividades favoritas. ¿Cuáles son? Dinos. Me gusta pintar. ¿Pintar? Ver tele y jugar. Ver tele y jugar. Muy bien, Emma. Sheila, dime tres actividades favoritas, Emma. Sheila, perdón. Me gusta jugar muñecas. Me gusta, ver la tele y me gusta jugar con mis papás. Muy bien, excelente. Valerie, dime dos actividades favoritas. Me gusta jugar muñecas y jugar pelota. Excelente, te gusta jugar pelota porque tienes un hermanito. Muy bien. A ver, dinos, Nicole, dos actividades favoritas. Me gusta ir a la playa. Ajá. Tomar el sol. Ajá. Y comer pizza y ir a los comisarios y jugar con mis muñecas y estar con mi familia. ¡Excelente! ¡Wow! Tienes varias. Muy bien. A ver, Fátima, cuéntanos dos actividades favoritas, mi amor. Dos. Una actividad favorita será mi jardín. Ajá. Otra actividad es pintar y otra actividad jugar. Muy bien, Fátima, excelente. Sebas, cuéntanos tus actividades favoritas. Vamos, Sebas, cuéntanos cuáles son tus actividades favoritas. Dime, Angelito. Pues tenemos que pegar todas las figuras que nosotros queremos y para los. Yo te pedí tres. Si tienes tres ahí, puedes pegar tres actividades. Si tú tienes más, las puedes pegar también. Ok. A ver, Sebas, cuéntanos tus actividades favoritas. A mí me gusta jugar. Ajá. ¿Qué más? Estudiar. Muy bien, me parece. ¿Qué más? ¿Otra? Y también dormir. Muy bien, y dormir. Muy bien, Sebas. Muy bien, mi amor. Ashley, cuéntanos, mi amor, tres actividades favoritas. ¿Jugar con mis amigos? Ajá. ¿Dibujar? Ajá. ¿Y bicicletear? Muy bien, mi amor lindo. Ok, chicos, estamos a un minuto. ¿La clase se va a acabar? Vamos a continuar en la siguiente clase que tenemos a las 10, ¿de acuerdo? Vamos a continuar para que me enseñen la página y una página que nos hizo falta, ¿de acuerdo? Porque un minuto y ya se nos va a acabar la clase. Los espero a todos en el periodo de las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Adiós. Adiós, mis chicos guapos. Los espero a las 10. Sí. Sí, muy bien, mi amor lindo, muy bien. Les reviso al regreso, les voy a revisar a todos, ¿de acuerdo? Ya se nos acaba el tiempo. Dime, Angelito. ¿Qué clase va a tener en la siguiente?